Lo doy porque quiero vivir el aporte voluntario. Pasan dos tarritos, uno con calcomanías para ustedes y otro que es el aporte voluntario. Y bueno, sin más entonces, mi Roberto Durán, con prospectivas y megatendencias mundiales, él es Bruce Design, bueno, es más cosas, pues, es muchas cosas. Pero es arquitecto y Bruce Design Thinker, Grupo I+D, y ya les contará más si quieren. Muchas gracias, Luis, y un aplauso para él. No me voy a presentar mucho porque el 90% de la gente la conozco, amigos todos cercanos. Perdón, si no están oyendo bien todos, me dicen, yo saco micrófono. No me gusta, pero yo lo saco porque la idea es que todos oigamos. Entonces, si por allá no están oyendo, o por allá no están oyendo, lo sacamos. No, no ha empezado a hablar cuando él diga lo sacamos. Sí. Dale, hombre, estoy. Entonces no voy a hablar mucho pues de cargos ni profesión ni ninguna cosa porque ya la mayoría pues me conocen, pero voy a traer hoy un tema que me parece supremamente relevante para poder proyectar negocios, compañías o territorios, y es un tema que he hablado con muchos de ustedes, digamos en muchos cafés, en algunos almuerzos, por teléfono, por chat, he conversado con muchos y también es una buena oportunidad para contar en qué ando, porque para muchos ha sido sorpresa por qué me regresé a Medellín después de estar tanto tiempo en Bogotá. Entonces, en principio, unos temas, un par de temas aclaratorios para que entremos en sintonía pues, de qué se trata esto. La prospectiva es una herramienta que nos permite gestionar y construir el futuro. Es como prender las altas. Vamos a hablar como metafóricamente un poquito y es, si necesito ver más allá cuando estoy en una carretera, pues lo que hago es prender las altas en el carro. La prospectiva es exactamente lo mismo. Vamos a ver cuáles son esas cosas que influyen, digamos, en el quehacer del mundo hoy y cómo eso me permite modificar a mí los negocios que tenga en este momento. Entonces, cada uno, digamos que situacionalmente es bueno que se sienten en lo que hacen. Sé que aquí en el público hay ilustradores, hay gente de televisión, hay gente de diseñadora gráfica, diseñadora industrial, hay muchos arquitectos sentados aquí, otros pocos que no conozco. Hay gente que está sentada aquí que también tiene compañías que son de productos y de cosas, entonces que situacionalmente empiecen a proyectar estas tendencias a esta, digamos, a sus negocios. Entonces la prospectiva habla de futuros posibles, entonces lo han querido llamar futuribles. La prospectiva fue, digamos, una disciplina que nació como en el 40, pero fue hasta el 60 que la empezaron a catapultar desde Michel Godet y otros gallos franceses, pues ahí que empezaron a usarla como una herramienta de verdad para hacer estrategia entre las compañías y después catapultaron eso pues más adelante a los gobiernos. Y tiene una de sus principales focos de estudio, hace megatendencias mundiales. Y las megatendencias no son otra cosa que un conjunto de aspectos que por la dirección que toman o por la fuerza que toman impactan un montón los temas de la sociedad. Pero es el principio de oportunidad para hacer innovación. Entonces, ahí está el caldo de cultivo. Yo quisiera decir una cosa antes que no suene muy mal, y es, esto no es una religión, ni es una cosa para casarse, ni es una cosa muy rara, es una cosa muy sencilla. Lo digo porque en otros auditorios he encontrado comentarios como lo que el compañero trae, casi que el camarada trae, muy interesante, pero son discusiones de otro estrato. Esto no tiene estratos, es una cosa del mundo, que viene y que alguien me dijo en esa conferencia, a mí lo que me provoca es hacer resistencia a esto. Todo el mundo tiene opciones de hacer lo que quiera, ¿cierto? La gente puede hacer resistencia, puede oponerse o puede adaptarse a estas cosas. Entonces simplemente que tengamos estas dos cosas para que ustedes mismos puedan elaborar sus futuros posibles o sus futuribles dentro de las compañías. Entonces, si bien dentro del ecosistema de innovación hay cosas que sabemos, que conocemos, esta ponencia se trata básicamente sobre las dos siguientes: lo que sabemos que desconocemos y lo que no sabemos que desconocemos, ¿cierto? Porque uno sí escucha hablar de muchas cosas, pero la gente no tiene ni idea qué son y van dejando que los vaya atropellando eso y que eso mismo vaya atropellando sus negocios. Empiecen a ver marcas y cosas que han desaparecido mucho y se van a dar cuenta que mucho es porque ignoraron lo que se venía y eso terminó por aplastarlos. Entonces,
yo traigo esto porque creo que es lo más célebre que he escuchado en estos días. En otra conferencia, alguien decía que, pucha, es que todo el mundo se está quejando, es que estamos en una época de cambios y todo el mundo quiere cambiar y ya la gente no quiere ser arquitecta, sino no sé qué, y el otro hace pan y el otro es fotógrafo, y bueno, la gente se está deconstruyendo las carreras. No estamos en un cambio, en una época de cambios, sino en un cambio de época. Ese cambio de época es la cuarta revolución, estamos en la época de la data, de la informática. Entonces, aquí están como los cuatro grandes en la historia, muy gráficos, porque la mayoría de aquí le gusta el grafiquito y es mucho más fácil de entender. Pues el mundo empezó con agricultura y pastoreo, y ahí nos volvimos unos expertos en industrialización, hiperexpertos, luego entró el capitalismo, mover todo el mundo, y hoy esto está transformándose en información, Big Data. Entonces aquí viene otro de los términos importantes que tenemos que tener ahora. El Big Data es el manejo grande de datos. Es el manejo grande de datos. Todavía es un concepto muy abstracto, pero no es otra cosa que coger los datos e interpretarlos. Y cuando uno coge los datos y los interpreta, es donde aparece la información para bien y para mal. ¿Cierto? Por ejemplo, cuando ustedes le tengan que preguntar, ¿para qué sirve el Big Data? Por ejemplo, ¿cuántas instituciones educativas tiene Antioquia? Como 4.100, me dijo un amigo que está aquí sentado la semana pasada. Si hay 4.100, yo podría preguntar en este momento, eso es Big Data, ¿cierto? Tengo mapeado eso. Podría preguntarle más datos, podría ir más profundo. ¿Cuántas aulas hay? ¿Y eso cuántos alumnos tiene en Antioquia? Si yo tengo esas cosas y en un momento no le pregunto nada al dato, o el dato me es irrelevante, preguntar al dato. ¿Qué es lo que no está puesto en 4.100 instituciones educativas en la puerta de un colegio para hacer feliz a un estudiante? Y si yo reparto post-it aquí y le digo a cada uno me escribe 5 ideas, hay un proceso de ideación enorme sobre qué cosas podrían haber en esas instituciones, y el dato me empieza a arrojar algo y empiezan a crearse oportunidades de negocio. Y así podría preguntarle a cualquier número de datos, cuántos hoteles hay, cuántas camas de hospital, y así, innumerables cosas, cuántos libros hay, cuántos gamines hay en Medellín en los semáforos, qué puedo hacer yo para voltear una cosa, qué puede hacer feliz a un vendedor de esto. Entonces el Big Data es lo que más se trabaja ahora. Hay unas empresas que viven de eso, de minería de datos. Particularmente hay dos que yo conozco grandes, una es Dunnhumby, el que la conozca. Dunnhumby le vende a las grandes superficies datos. Cuántos cárnicos se consumen en el poblado, en el Carulla de San Lucas, cuánto se consume en el consumo, cuánto se consume en la Olímpica, y la gente va moviendo eso, porque rastrean el dato. Hay alguien que se salió del éxito hace unos años y le puso a los tenderos en Medellín una maquinita. Esa maquinita se la puso a todos los tenderos y le dijo, vea, el plus es que esa maquinita le vende a usted todo, o sea, le saca a usted todo el día el inventario, usted por la noche no tiene que hacer el inventario. Y le cuadra la caja le debe coincidir con la maquinita. Eso sí, los datos de la maquinita me van a mí. Entonces lo puso. Y ahora lo que el tipo vende es que le vende a Nutresa, le vende a todo el mundo las cosas. ¿Para qué sirve eso? El tipo le dice, dale que no venda rancheras en Castilla, porque eso no se mueve. Porque la data le dice que allá no se mueven esas cosas. No venda galletas Tosh en Santo Domingo, que no se vende. Pero ponga todo el clúster de mercados saludables en el poblado que se vende, póngalo en el Pomona o en el Carulla Laureles, que tienen mucha salida. Entonces, esta minería de datos es supremamente importante para eso. Entonces, así se están moviendo los negocios hoy en día. Big Data es de construcción de muchas cosas de estas. Entonces, digamos que aquí se resume un poco la historia de lo que tenemos como humanidad pues aquí. Pero, y esto es un paralelo muy chévere que me gusta traer siempre, y es cuánto los procesos de innovación han tardado y cuánto han ido evolucionando en el tiempo. Por ejemplo, al teléfono tuvo que pasar 35 años para que cada hogar de Estados Unidos tuviera un teléfono. A la televisión le tomó 26 años, a la radio 22, a los computadores 16, a internet le tomó 7 tener cobertura global, a Gmail, Facebook, Twitter, Instagram, todo, 2 años. Y vamos en un momento en que la curva de innovación es supremamente acelerada, se acabaron los ciclos así, de 20 o 25 años. Ahora la innovación está así, lo que usted compre hoy mañana está desactualizado, y eso es lo que está pasando con sus negocios o con los territorios, con muchas cosas, no hacemos las preguntas adecuadas un poco. Entonces este paralelo es para poner un mindset.
Ahora sí entro al tema de las megatendencias, que son como las 10 más relevantes que van a mover esto. La primera, y todo el mundo situacional en el negocio o en el área que está, que hay gente también del gobierno que pertenece a secretarías y que estos datos le pueden dar algún tema. El primero, cambio demográfico. Con cualquier cosa que yo diga aquí de tendencias, hay dos opciones. Una, el dato me vale chito, no importa, o el dato es supremamente relevante y hago algo con él. ¿Qué pasa con el cambio demográfico? Hay una cosa tremenda. En 20 años vamos a ser 2.000 millones de personas más. Vamos a estar en los 9.000. ¿Dónde están esos? ¿Cuánto le pasa a Colombia a eso? Otra vez, Big Data. ¿Dónde están esos 2.000 más repartidos? Porque pasan unas cosas como estas. Uno, aumenta la expectativa de vida. Yo sé que el amigo Gaviria y que el amigo Santos y todo, tenemos muchas críticas a los sistemas de salud, pero hoy por hoy hay, y hay mucho más acceso. Hay acceso a Sisbén, hay acceso a seguros, hay acceso a medicina prepagada y hay tecnología que hace 15 años no existía. Y eso ha permitido que la expectativa de vida se aumente un montón. Hoy puede sonar increíble, pero la expectativa ya ha cambiado un momento. Entonces, han cambiado las cosas. La primera es que, como hay mayor expectativa, la gente que está por los 20 ahora, se supone que va a vivir 105 años, los que estamos cerca de los 40, vamos a vivir más o menos 95 y así. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo son los altos? Los 40 son los nuevos 20, los 60 los nuevos 40, los 80 los nuevos 60 y aparece la cuarta edad. Un problemón aquí, en el fisco. No hay con qué pagarle jubilación a tanta gente que va para la cuarta edad. No hay. Entonces, eso es un primer problema. Pero donde hay un problema, hay un montón de oportunidades. Entonces, ¿dónde están las oportunidades que me genera esto en torno a la expectativa de vida? Hay un mercado senior que todos aquí o no estamos aprovechando o no estamos generando nada. Con los amigos arquitectos hemos pensado mucho eso. ¿Dónde está, o sea, qué estamos haciendo desde la arquitectura para generar opciones para los senior? Centros comerciales, salidas, sitios de reunión. ¿Cómo se divierte un senior? ¿Han preguntado ustedes cómo se divierte una persona de 70 años que hoy en día es absolutamente activa, juega tenis, está en squash, va al club, tiene poder adquisitivo para viajar? Hoy es una persona distinta. Ya no tenemos abuelos que se mueren de 60 años, chuchumecos en una mecedora, en una terraza. Eso se acabó porque hoy hay mayores y la tecnología va haciendo escala. Empieza cara y se va escalando hasta que va siendo accesible. Hoy en día tenemos un muy buen sistema, con todas las cosas malas que tiene y la cobertura que nos falta, tenemos muy buenos accesos a eso y muy buen acceso a la tecnología. Estoy hablando sin generalidad, porque me van a decir, no, en la Guajira y en el Chocó, y eso pasa y todos esos temas están a la orden del día, pero lo que está pasando en la, digamos, de manera real, es que el mundo tiene mejores condiciones y esas mejores condiciones han hecho esto, pero están haciendo un hueco letal en una cosa que se llama el bono demográfico. Si no saben, yo más o menos les cuento qué es. El bono demográfico es cuando la población activa es mucho más grande que la población dependiente. La población dependiente hoy se sitúa entre los 0 y los 15 años y mayor de 60. ¿Por qué? Porque hoy tenemos un sistema que por arriba de los 60 son dependientes a través de las pensiones y las jubilaciones. Con lo cual, cuando esa población se disminuye, la población activa empieza el sistema a colapsar. ¿Cierto? Colombia está estable todavía, pero ya empezó a lavar hacia abajo. Estos datos no me los estoy inventando, están en los informes del Ministerio de Salud, en Planeación Nacional, están en el OCDE, donde los quieren buscar, Banco Mundial. Esta data ya está resumida de eso. Cuando el país empieza o los países empiezan a envejecer, porque la natalidad se redujo un montón, no hay población activa para sostener eso. Y empiezan cosas a no tener sentido. Como cuál, por ejemplo, mi señor papá que está sentado aquí tiene 65 años, va a cumplir, no hay sentido para jubilar a una persona que está absolutamente activa, que corre todos los días, que hace barras, que, y así conozco mayores que están en ese tipo de eso, no hay sentido. ¿Por qué? Porque es una población absolutamente activa, porque hoy pasa eso, hoy tenemos acceso a estas cosas, ¿cierto? Entonces, hay menos fuerza laboral que hay para hacer. Ustedes dirán, no está pasando, sí está pasando. Todos los días en Facebook hay letreros, venga a vivir a Canadá con su familia. Venga a Australia con su familia. ¿Por qué está pasando eso? Venga a China, instales en Shanghái.
porque el bono demográfico de esos países está caído. España está caído, Francia está caído, Alemania está caído. ¿De dónde vienen las poblaciones? Pues de los mercados emergentes, de nosotros, África. Proveemos bono demográfico, o sea, proveemos esa capacidad de que los mercados de ellos no colapsen, pero empieza a colapsar desde aquí. Entonces, problemas, oportunidades. ¿Qué hago yo desde mi industria de inmobiliario? Ana, ¿qué hago yo, Totiño, desde ilustración? O sea, ¿qué me pasa a mí en arquitectura? ¿Qué oportunidades representa eso? Todo esto está pasando. No sé, Sandra, tú tienes una academia de baile. ¿Qué pasa con la población senior? ¿La estás promoviendo? ¿No se promueve? ¿Dónde están las oportunidades de eso? Hay un montón de cosas aquí que pasa esto. Y pongo esto es porque hoy estamos lidiando en las compañías con posiblemente mucha gente aquí esté en esta categoría. Son los millennials y los zetas. Estamos llenos de millennials. Entonces las compañías no tienen continuidad en los procesos porque todo el mundo se quiere ir para Barcelona a estudiar. ¿Cierto? Entonces, como todo el mundo quiere ir para Barcelona a estudiar, no hay continuidad en los procesos, todo el mundo se quiere ir para Londres, a los 2 años ya cogí experiencia, entonces las empresas empiezan a no tener, digamos, los procesos con continuidad porque la gente se va. Pero con los Zetas es peor, prepárense, están en el colegio, ¿cierto? Y están en este momento como hasta cuarto o quinto semestre de la universidad. Esos los que están estudiando. Porque el Zeta dice que no quiere estudiar porque ¿para qué? Si él pertenece a un ecosistema digital de innovación que no necesita estudiar, él lo que quiere generar es una aplicación y volverse rico, y volverse Mark Zuckerberg y listo, y no quiere más nada. ¿Para qué los títulos? Si no me sirve, ¿cierto? Entonces ahí empieza una deconstrucción de muchas cosas. Por eso es que yo digo, a mí me gusta llevar esta discusión al drama para que uno empiece a contar oportunidad. Por eso es que yo digo que los cafés son un negocio que tiende a acabarse, es un negocio nostálgico de la generación de nosotros que todavía más o menos le gusta ver a un amigo en un café. Pero el Z, que nació digital, mi sobrina nació digital, su contacto es a través de Facebook, de WhatsApp, Skype, tienen de todo, tienen Slack, Line, cualquier cosa de esas, y su ecosistema nativo de relación es digital, no necesitan verse con el otro. Entonces hay muchos negocios que no estamos viendo que se van a caer por ese tipo de cosas, porque no hay la interacción. Me dirán los nostálgicos, sí, yo me voy a resistir, yo tengo un café para no estar, hasta que nosotros ya no aguantemos más el café, ¿cierto? Y que ya la gastritis no nos dé más. Pero entonces pasan este tipo de cosas. Y también con esto pasa un tema de migraciones, que no solamente se dan por el tema de guerras como en Siria, por ejemplo, que el 70% de la población está tratando de entrar a Europa, sino que hay un tema de fuerza laboral que alimenta el bono demográfico de otras partes. Segunda megatendencia relevante, la nano y la biotecnología. En esto he descubierto cosas increíbles el último mes sobre todo, ¿cierto? Porque esto va a traer cambios en medicina tremendos, va a traer cambios en el ADN tremendo, en arquitectura, en materiales inteligentes, en textiles, en agricultura, en alimentos. FAO está desarrollando una pastilla que tiene 2.500 calorías para el día, ¿cierto? Ahí está metido Monsanto, están metidos todos. ¿Para qué? Para tirar pastillas al África, a la gente que tiene hambre, ¿cierto? Entonces tiran pastillas de esas, usted se come una pastilla, no tienen el ritual de comer porque no se puede comparar desde lo local. Hay que comparar desde el contexto universal. La gente que dice, o sea, ay, entonces la gente no come, vos sos bobo, eso nunca va a pasar. La gente no se ha tomado una pastilla. Sí, porque nosotros tenemos el ritual de comer y es importante sentarnos con alguien a comer. Para un africano, no. Puede que no sea importante. Aquí, yo no sé, Ricky, vos que manejaste inmigrantes tanto tiempo, ¿cierto? Africanos. Hay gente que no tiene esos rituales, es gente que tiene una pobreza extrema. Entonces, si se puede comer una pastilla que le soluciona el contenido calórico de un día, fantástico, soluciona el problema de hambre en el mundo. Entonces, en alimentos tenaz, en evoluciona la delincuencia, es imposible que no evolucione, porque la delincuencia tiene un problema, la biometría, como hay tantos robos y tantas cosas, en este momento se puede hackear tan fácil una tarjeta, una cuenta, una vaina, lo que le pasa a uno es que todo tiende a la biometría, entonces es huellas, retina, toda la cosa. Entonces, la delincuencia, ¿qué pasa? Usted lo va a atacar en la 10, el dedo, parcero. O sea, le roban el dedo, le roban el ojo. O sea, ¿por qué? Porque es la manera de poder entrar a sus cuentas. Eso suena muy charro, pero es lo que son las cosas que se vienen. El libro de Dan Brown, el que sucede en Roma,
donde están haciendo la, el de, ya no me acuerdo cómo se llama. Ángeles y demonios. Ángeles y demonios, empieza así, para poder entrar a la cosa, pues le roban el ojo al científico y entran con el ojo, ¿cierto? Un poco ese es el report. Ese es el report o el advice de que la delincuencia va para eso, porque la delincuencia es lo que más rápido evoluciona en estos contextos. Entonces, estemos preparados. Entonces ya no es burlarse de Pistorius, ¿cierto? Porque todo el mundo ve a Pistorius, entonces hay que pesar de ese man sudafricano, el que mató a la señora, pues que tiene las aspas esas para correr, man que corre los olímpicos, ¿cierto? Ese es el nuevo hombre contemporáneo. Ese man los perdió en un accidente o en lo que fuera, pero el nuevo nosotros es, ay, me atacaron un dedo, pero ya conseguí la prótesis y todo, que eso es lo que viene con biometría y nanotecnología. Materiales inteligentes, se acabó el copado, la industria del copado se fue al carajo. Para empezar, porque los carros está probado, los están haciendo con materiales inteligentes que tienen nanotecnología, ahí sucede el choque y se devuelve el material, o sea, queda restaurado. Imagínense cuántos matrimonios se van a salvar por esa cosa, o sea, es una cosa bastante importante de las peleas y todo eso. Entonces, en arquitectura, muchísimo, hay demasiadas oportunidades también aquí. Todos los temas, fijémonos qué va a pasar con el mercado de los... la gente que haga pomos de puertas y cosas de esas y los door locks y todas esas cosas, porque esas cosas se van a manejar a través de otra tecnología. Hace 15 días buscando para un proyecto que tenemos en un tema de plásticos, buscando nanotecnología para... porque yo tenía la obsesión de que los materiales plásticos se pudieran degradar en la mitad del tiempo. Llamé a una amiga que hace nanotecnología en Bogotá y me dijo, no tengo experiencia en eso, pero tengo experiencia en otras cosas súper chéveres. Tengo mucha experiencia en el agro. Y yo, ¿pero qué haces en el agro? Y me dijo, hágase de cuenta que, las miseras esas que tiene la, es una cosa dirigida. Por ejemplo, usted se toma un acetaminofén para un dolor en el hombro y usted se mete un acetaminofén de 500 porque pero necesita solamente un miligramo para solucionar este dolor. Pero como eso viaja por todo el torrente, a usted se le van los 500 desgastados por ahí para que le pueda llegar el 1. ¿Cierto? Y tener eso garantizado. Pero le curó el dolor del hombro y el del dedo del pie y el de cabeza y el de la oreja y todo. Eso no discriminó en nada. Lo mismo sucede en el agro. A usted que le vende el herbicida, le vende una caneca de eso, usted le dice, métala en el riego y esparza eso en todas las hectáreas. Entonces el herbicida pues va a acaba con todo, se mete al fruto o al tallo, no va dirigido. La nanotecnología en los suelos es orgánica. Y es un vehículo puntual, es como si te metieran el acetaminofén dirigido al hombro con el único miligramo y los otros 499 no te lo metes. Entonces, claro, como uno se los mete, pues deja de contaminar. Igual pasa en los suelos. Han desarrollado pastos de recuperación súper rápida. Han desarrollado para la empresa las piñas y el cacao, el crecimiento del fruto doblemente rápido. Para el ganado, que las vacas puedan cambiar de corrales cada con una rotación más alta que la otra y con un pasto de mejor calidad, y ha mejorado las leches en el Caribe con ese tipo de cosas. Es impresionante. Miren lo del Perú, yo posteé en Facebook en estos días una cosa de esas, que recuperaron un lago a punta de nanotecnología, porque eso se comió todas las bacterias. Entonces, esto es una cosa que tendencialmente, vuelvo y digo, otra vez si tú miren esto en su negocio, ¿cómo puede pasar? La gente que trabaja con nanotecnología no trabaja genérica, trabaja con lo que le pongan. Esta gente ha hecho cosas como, bien, pero ¿ustedes qué les piden? Me han pedido que necesito que mi café sea más espumoso, para que la gente cuando lo sirva sea más apetitoso el café, que eso se vea espumoso. Entonces, desarrollaron los nanobichitos esos, se meten ahí, eso es orgánico y genera más espuma. Listo. Eso funciona para ellos en ese momento. Entonces, ustedes le pueden preguntar en la industria en la que están. Esta es otra de las cinco primeras, salvo la de la cosa demográfica, son muy tecnológicas, pero valen, pues para, no importa que estén concentradas en las de tecnología. Entonces, el tema del Internet de las Cosas es un tema grave, pero de muchas oportunidades. Si se vieron la película que estaba hace un mes en cartelera que se llama Eye in the Sky, plantea un problema ético brutal con respecto a la guerra, el tema de los drones dirigidos. Si se vieron la película, pues entra el mancito, es Jesse, el de Breaking Bad. Entonces, cambia de turno y el man llega y se mete a un container en la vega y dice, ¿cómo vas con el turno? Bien, bacano, vas. Se ponen a pilotear un dron como si estuvieran jugando PlayStation, hasta que una señora por allá británica les dice, hay que bombardear.
Y los tipos dicen, ah, no, pues yo siempre he espiado, yo no he bombardeado a nadie. Le asusto, pero en algún momento le dicen, bombardee. Un tipo bombardea desde Las Vegas, sale del turno, sale a tomar cerveza con la novia, acabó hasta con el niño de la perra en Nairobi, en una operación teledirigida, con un dron manejado por Wi-Fi, manejado por Internet. Entonces, ahí hay un tema letal, porque la última tendencia que tengo aquí, esto va a ser una cosa que va a afectar tremendo, domótica. Aquí hay un personaje que le está haciendo una casa a alguien muy famoso, y ese personaje abre la casa desde Madrid, a sus papás cuando está aquí en el Escobedo. Entonces, es un tema bastante complicado, o de bastante oportunidad, es todavía muy caro, pero permite que la gente se aperece también un poquito más y que tenga excesivo control. A mí, por ejemplo, me ha aterrado que ahora tengamos todos un dispositivo a la mano y que el control sobre, por ejemplo, los hijos haya vuelto tan aterrador. Un hijo de ustedes sale de paseo, hay comunidad de papás en WhatsApp, inmediatamente. 800 mensajes al día y de fotos del niño moviéndose, o sea, hipercontrol. Los profesores, yo no sé cómo dan clase ahora los profesores de colegio, con el WhatsApp a toda hora, y el niño mío, ¿qué? ¿Y ya comió? No, antes no preguntaban esas caras. Entonces ahora hay un hipercontrol que ha permitido estos desarrollos. Ahora cuando se puedan controlar, va a ser peor. En textiles, ropa con internet, hay baldosas con internet, vamos a estar hiperconectados. El tema de los drones es un tema bastante relevante. En Medellín hay empresas, dos empresas que los tienen en este momento, a una le suspendieron el funcionamiento y otras ni siquiera pudieron salir. Con concreto los tenía para monitorear obras, los tiene suspendidos, ¿cierto? Porque la Aerocivil los dejó, les prohibió la volada. Pero Hamburguesas del Oeste, los amigos Jaramillo compraron sus 17 drones para repartir hamburguesas, porque Amazon lo hace, Pizza Hut lo hace, Taco Bell lo hace en Estados Unidos, radios de 16 kilómetros, el dron carga 2,5 kilos. Bueno, buen rango. ¿Qué pretendía Hamburguesas del Oeste? Contribuir ambientalmente y decir, no tengo motos, no tengo mensajero. Ah, parce, él manda la moto, qué pesar, se va a quedar sin trabajo. Es lo que trae la tecnología. Hay que mirar cómo se emplean otras personas, pero estas cosas van a ser prácticamente inevitables. ¿Cierto? El dron viene, están comprados. Hay mucha gente que ya los tiene para repartir cosas. Saludable va a ser cuando ya no veamos tantas motos y tantas cosas en la calle, pero son cosas que vienen. Esto, vehículos, ya saben el fracaso que tuvo Tesla esta semana, se mató ese man en un carro, un man de 40 años, súper innovador, se montó en el carro de Tesla, el carro no fue capaz de identificar el blanco, el camión con el blanco del cielo, siguió derecho, se mató, fallaron los sensores, qué pesar, pero siguen esto, siguen trabajando, Tesla no decae, Google no decae con sus carros. ¿Por qué? Eso va dirigido a una población distinta. Es la oportunidad de que discapacitados, con ceguera, con discapacidad de movilidad, movilidad reducida, por vejez, cuarta edad, ya no tercera, que no puedan conducir, que se les prohíba por temas de reflejos, tengan la oportunidad, porque si tienen poder adquisitivo, compran su carro y salen. Tienen la oportunidad de salir. Entonces, este es el mercado al que va dirigido los carros sin conductor, los electrodomésticos ni hablar. Es muy conocido el caso de Starbucks, tienen sus neveras que ordenan, la nevera, usted le mete al Starbucks de las neveras, le mete la leche, la de soya, almendra, deslactosada, semi-escremada, entera, y el tipo registra con código de barras inmediatamente, pues el tipo, la cosa esa, la nevera, registra y dice, tengo este inventario, ya tengo la rotación estadística de cómo se mueven estas leches aquí. Y una vez que se acaban, le manda al administrador un mensaje, la nevera, le dice, viejo, ¿qué quiere? Le ordeno a Carulla, le pido la leche porque falta para la rotación de hoy y la pago yo de la cuenta que usted me liberó, o usted quiere mandar la autorización de manera personal. Pero se hace a través de, uno habla con la nevera, le dice, no, tranquila, pase que yo soy el que yo ordeno el pago, no te preocupes, no me descuadres esa cosa. Entonces empieza una relación que antes no teníamos con la máquina o el internet de las cosas. Eso tiene pues más. Para mí esta es la más grave de todas, sobre todo para la gente que esté en la industria. Se murió la industria como la conocemos. Sin ser dramático, la impresión 3D en este momento es letal. ¿Por qué? Porque se está haciendo arquitectura. Casa de 2.000 metros en China, 3 semanas. Edificio de 5 pisos en China, 4 semanas. Absolutamente modulado, impreso, todo bien sacado. O sea, las tuberías sin tener que canchar, como decimos aquí, romper, nada, todo viene puesto
como es, ¿cierto? Carro impreso, hace 15 días sacaron el primero, motos impresas también, la sacaron ya, o sea, están a la orden del día. ¿A qué va todo esto? En textiles, gravísimo que podamos imprimir armas, se imprimen órganos hoy. Hoy, en León imprimen venas, yo puedo comprar venas que son compatibles conmigo, no tengo que esperar un donante, vienen las cosas, eso. Con lo cual, ¿qué va a pasar? Expectativa de vida, otra vez, lejana. Tipos, los hombres centenarios, por encima de los 100 años. En alimentos también, se imprimen alimentos. Entonces, suena muy descabellado, hoy se imprime, está probado. Se hacen en infraestructura, vean los videos en YouTube de los puentes impresos en titanio, todo. Hoy en el mercado existen más de 500 materiales disponibles para ser impresos, entre vidrios, concretos, poliéster, nylons, lo que quiera. Entonces, como le decíamos a Arturo Calle hace dos meses, don Arturo, se le va a acabar a usted el tema de la maquila, porque la gente está imprimida en la casa. No va a pasar, no va a pasar, no, sí va a pasar, porque la gente ahora aparecerá, que tiremos ideas, el que quiera monta ese negocio. Vienen los escáneres de personas, ¿cierto? Uno se escanea y yo no tengo que estar sujeto a la talla, porque yo soy talla Louis Vuitton. Yo no soy ni M, ni L, ni nada. Entonces, si me gusta algo de una colección, entro a Falabella o entro a Arturo Calle por internet, me gustó esta camisa y mando el modelo. Mando el Revit o mando lo que sea con mi talla, me la mandan. O sea, me evito los problemas de courier, de devolución, porque no me quedó, no me tiene que quedar, no sé que me haya engordado pues de la última escaneada a esta, pero aparecerá todo customizado. Esto es la hiperpersonalización de la industria. La gente quiere las cosas a su medida, para ellos, como la quieren, en el color que la quieren. No hay restricción. Entonces esto, una impresora chiquita 3D vale 1.600.000 pesos. O sea que eso no es una cosa que no se vale como un portátil, o sea que es una inversión. Y vale más barato que un iPhone, o sea que la gente puede comprar estas impresoras. Obviamente imprimen pocillitos, platicos, una cabecita, no pueden imprimir muchas cosas. Pero para eso está Euroscopias. Euroscopias empezará a imprimir 3D, camisas y tenis y todo. Otra vez, ¿cambia la delincuencia? Sí, porque yo aquí en el semáforo y afuera de la 10 no encuentro el logo que me vende el CD de Vicente y el de Adi Yankee, sino que me vende el modelo de Nike, papá. O sea, vea, se lo tengo para que usted lo adapte a su escaneo, imprima. Yo aquí le tengo los tubos para que imprima, con este imprime la mano, y no va a imprimir en la casa. Entonces, la industria hoy suena chistoso. Ya está pasando. Yo no estoy hablando de un futuro posible. Eso ya está pasando. La gente imprime en la casa, la industria imprime aquí. Con lo cual, todas estas cosas, prótesis, todas estas cosas, digamos que son relevantes a tener en cuenta. Este es casi obvio. Sigue siendo un problema tremendo, pero va a traer consecuencias peores en restricciones normativas. Por ejemplo, tenemos un tema de escasez de agua cada vez más grande, tenemos un problema de recursos naturales brutal, pero aparecen las oportunidades con las energías limpias, aparece el tema de las Smart Cities ya como mandatorio, obligatorio. O sea, para los arquitectos, por ejemplo, en este momento que siempre nos hemos reído de esas y que somos unos berracos, que porque hacemos bioclimática, no. Viene un tema de la ISO 55.000, fuerte, si no están capacitados en Tuque. Hay muy poquita gente en el país capacitada en esto y certificada en esto. Esto se volvió real. Edificios consumo cero. Consumo cero. La misma agua recirculada todo el tiempo. La ducha sin fin realizada en Brasil. Eso en este momento tiene todavía una tara psicológica. Es que la gente no ha podido aceptar la berraca ducha porque claro, que lo normal, ¿cierto? Entonces, recircular la misma agua, no, es 100% potable, 100% tratada, pero hay una tara mental ahí que no deja que esto suceda ya. Pero edificios consumo cero, no estamos preparados todavía. Hay que darle mucha candela a este tema para esto. El tema del ganado es un tema letal, es peor que el de los carros. O sea, esto está tremendo. El Ministerio de Vivienda está desarrollando para Colombia el sello verde, consumo cero, con lo cual esto lo van a empezar a exigir para los edificios. Esto va en camino a convertirse en un proyecto de ley. El Consejo Sostenible Colombia lo está manejando. Entonces pongámonos las pilas, aquí no hay invento. O sea, esto es un tema de ponerse las pilas con esto. Esta tendencia creciente, brutal, hoy nos parece como chistosa, pero el empoderamiento de la mujer va a cambiar muchas cosas del orden mundial. Y es una tendencia creciente. Presidente en Chile, presidente en Brasil, presidente en Argentina,
alcaldesa de Roma elegida la semana pasada, joven, 36 años, ¿cierto? Viene esto. Usted cada vez se sienta en más reuniones corporativas y hay mayoría de mujeres, ahí va. Va cambiando el orden mundial en este momento. Hay estadísticas muy chistosas, pero bueno, vale la pena decirlas. El 70% de las finanzas de los hogares del mundo son controladas por mujeres, ¿cierto? Pero esto va a cambiar el orden administrativo mundial, ¿cierto? Presidenta del Fondo Monetario Internacional, mujer. Manda en Europa, una mujer, ¿cierto? Esto, una cosa creciente. Esta es muy buena, muy chévere para los arquitectos y también para generar oportunidades para el resto de la gente. Y es, en el 2030, 2/3 de la población mundial va a vivir en ciudades. Y lo peor es que estas ciudades no son ciudades solas, son mega ciudades, son ciudades estado. O sea que a un Uruguay, a una Argentina, unos pobres estados que no aportan mucho, salen de la ONU y entra Chengdu con Chongqing, 100 millones de habitantes. 2.5 veces la población de Colombia. Entonces empiezan a aparecer todas estas ciudades. En el Pacífico hay un fenómeno bastante grande que va a alterar el orden mundial y es todo el eje Vancouver-Seattle, o sea, desde Canadá hasta Seattle en Estados Unidos, pasando la frontera, todo el área de San Francisco con el ecosistema de innovación, hasta Oakland, pero con todos los pueblitos del lado, con San Mateo, Santa Clara, Cupertino, todos estos. Está la mega ciudad de Los Ángeles, San Diego y Tijuana. Hoy en día, entre San Diego y Tijuana, ambas tienen aeropuerto, pero se está terminando el aeropuerto, de arreglar el aeropuerto que tiene salida por los dos países. Está en Tijuana, realmente, pero uno sale o por Estados Unidos o sale por México. O sea, ya empiezan a intercalarse las cosas. El Caribe, pues en la parte alta de Europa, en el Pacífico, perdón, en el Atlántico Alto, está la mega ciudad de Boston, Nueva York, Filadelfia y Washington. 50 millones de habitantes, es un estado. Económicamente, por Producto Interno Bruto, por todo, son ciudades-estado. Está Tokio, Nagoya, Osaka, 80 millones de personas en ese anillo. El área del Bohai Rim en Beijing, el Delta del Yangtze en Shanghai, son ciudades enormes, de 80 millones de habitantes también. Hong Kong y Chengdu también, la región de Delhi, Mumbai, el Gran Teherán y Cairo, Alejandría. Son, digamos, las ciudades que más oportunidades van a traer. ¿Qué pasa con esas ciudades-estado? Que van a absorber un montón de gente, de población, que hoy enriquece el bono demográfico latinoamericano. La gente va, así como ya aparece Canadá, Australia, aparecerán las oportunidades de irse al Cairo, a Irán, a Mumbai, a trabajar allá con todos los Charlies, o sea, se van a demandar cosas. Entonces, como son temas de difícil movilidad, como son temas de economías que debe uno encontrar las cosas a la mano, pues el drama es este, el dron que trae el médico, el dron que cocina, el dron que reparte la pizza, que le da el tetero al niño, que plancha, que le da leer. Claro, es drama, pues, pero el dron que le da el cuento al niño, saca el perrito, te sirve el vino, energías limpias, el dron que te afeita, ¿cierto? Es el drama de lo que puede pasar con la ciudad, pero hoy ya de estas cosas pasan esto, ¿no? En los centros comerciales gringos ya empezó a ver el dron que está conectado a una aplicación. A usted, cuando le dé el infarto, puede, mientras está cayendo, o el compañero que usted esté, hundir la aplicación. Uno paga como $6 mensuales por tener acceso al dron ambulancia que viene con el desfibrilador. Está probado. Míralo, es súper bonito el proyecto. Pues el dron llega en menos de 6 minutos, es la promesa de valor, te atiende, pa, y listo. Se acaba el tema. Esta es una tendencia, muchísima oportunidad. Y también de deconstrucción de cosas como las conocemos, que es la democratización de la educación. ¿Por qué? Porque empieza a haber todo lo que comenzó con Khan Academy. Algunos conocerán la experiencia del pakistaní que le hacía la tarea a la sobrinita, y entonces cuando se fue a estudiar ingeniería se la empezó a grabar por YouTube y empezó 10.000 visitas, 100.000 visitas, 1.000.000 de visitas, 10 millones de visitas. Ahí cayeron los de siempre: Fundación Bill y Melinda Gates, Carlos Slim. Oiga, no, venga, monte esto. El tipo dijo, sin ánimo de lucro. La mujer lo sostuvo 3 años y él montó Khan Academy. Contenidos gratuitos para solucionar el problema de educación en Pakistán, y eso empezó a replicarse por el mundo. Búsquenlo en internet, muy fácil de acceder. Khan Academy tiene contenido ya en español.
brutales. Métanse ahí. ¿Qué pasó? ¿En qué derivó Khan Academy? En que hoy London School of Economics, MIT, Yale, Harvard, Javeriana, Andes, todos estos tienen contenidos gratuitos. Entonces, si yo puedo acceder a una clase de contenido gratuito en el MIT, la barrera limitante puede ser el inglés, que hoy no es tan limitante. Entonces, si yo puedo acceder a esos contenidos, ¿para qué me titulo? ¿Para qué pago? Si el contenido está gratuito, entonces van a empezar a aparecer unas cosas como las aulas mundiales, contenidos libres. Yo no me necesito titular porque vamos a hacer unas especies de como chandosos académicos. A mí me interesa el derecho a esto y merco. Me interesa economía a esto, de arquitectura a esto. Quiero de los diseñadores industriales design thinking y me lo llevo y agarro esto y soy un todero X. ¿Quién me titula? A lo mejor la universidad que me dio más créditos de lo que yo cogí. Hay un problema de deconstrucción de eso. ¿Qué oportunidades hay en la generación de contenidos, en la generación de lúdica, en las cosas que todavía requieren ser presenciales, ¿cierto? Como esto, pero compartiremos aulas mundiales. Y en esto hay lo que quieran. Y hoy la gente ya no quiere hacer una sola cosa. Hoy ya la gente no quiere una educación dogmática en derecho. Ya la gente no quiere decir, yo soy abogado. Y eso va muy en línea con los Zetas. Los Zetas no quieren estar metidos en una sola camisa, sino en una camisa que puedan ser, que puedan tener actuación múltiple. Yo en un viaje que estuvimos hace en noviembre al Silicon Valley, me llamó mucho la atención que fuimos a hacer una visita al campus de Stanford, porque que fuéramos a ver cómo se movía el ecosistema allá. Y lo más llamativo fue que la gente en materia transversal, pues obviamente no ve inglés como aquí, sino que todos ven programación. Usted puede estudiar derecho, medicina, lo que sea, la gente ve programación. Porque si usted es médico y quiere generar una aplicación, pues no esté limitado a tener que contratar gente, sino que usted mismo la desarrolla. Entonces, eso es. Métanse a Singularity University, métanse hoy en este momento a programas de posgrados relevantes, y hoy en este momento vale $20,000, o sea, está entre $14,000 y $22,000, programas que te dan máster, pero son intensos, 10 días a full. Porque ya la gente no tiene tiempo, vivimos en un mundo de afán, de no sé qué, entonces se acabaron los programas de máster de tanto tiempo, entonces la gente, si tiene recursos o con facilidad de poderlos poner en línea, pues accederá a otro tipo de educación, otro tipo de contenidos aquí. Entonces, oportunidades que nosotros generemos cosas aquí, están todas. Esta es una tendencia creciente, ya vamos a ir cerrando el tema, y es... Como son las primeras economías, hoy ya China es la segunda, India va en camino de ser, la tercera, viene un tema de religiones muy importante. Hoy se ignora, pero es muy importante. Cada vez está pasando más. El cristianismo viene en picada y atomizándose. Porque ahora está en los testigos de no sé quién, en la iglesia pentagonal cristiana, en la señora Piraquive, en no sé qué, el cristianismo se atomizó en garajes y viene así. Y la gente poco creyente, y porque nosotros somos una sociedad culturalmente individualista, Occidente es individual, mi problema, si usted tiene un problema, que se lo coma el tigre, a ver usted cómo soluciona esto, pero en Oriente es cultura colectiva, tu problema es nuestro problema, y todavía alcanza a persistir esa cosa. Entonces, hoy por eso es que el Islam puede hacer unificaciones en masa de muchas más cosas, y esto, más dinero, más potencia, es un coctelito impresionante. ¿Qué están haciendo? Nuevas conquistas territoriales. Miremos, China es dueña de cuánto en Latinoamérica. Tiene medio Argentina. ¿Comprado para qué? Para sembrar soya. ¿Para qué? Para alimentar ganado. ¿Para qué? Para poder tener carne en China. Porque si no, no hay. Entonces está acabando muchas industrias. En México han acabado muchas cosas. Nuestros llanos orientales están en manos de chinos también. El Chocó, vi una publicación de Beto también en Facebook, que había un tema de ventas de una parte grande del Chocó. Tienen que tener nuevas conquistas territoriales, es la nueva colonización, porque no hay cómo mantenerse. No hay cómo mantener 1.300 millones de chinos que son hoy, más 1.000 personas de la India. Entonces esto genera unas hiperdemandas de consumo brutales, que ¿dónde están mercando? Aquí. Y están mercando con, no con cosas
que generen o que dinamicen la economía, sino con cosas que les sirvan a ellos para alimentar la demanda, ¿cierto? Entonces vuelve el tema del bono demográfico, que nos quedamos sin gente porque la gente va a ir a probar a los mercados que son más prósperos en generar ese tipo de cosas. Y la última tendencia es la guerra del agua, el nuevo petróleo, dramático y todo, pero es la que viene, anunciada hoy en las escuelas, enseñan. ¿Dónde está esto? Es que la Amazonía es la gran despensa. Entonces, a veces a mí, cuando me preguntan, bueno, ¿y posconflicto? Pues posconflicto tiene una oportunidad enorme aquí, porque no van a meter a un bachiller de corazonistas del San Ignacio a la manigua por allá en el Baupés, un mancito que no sabe ni, mejor dicho, si no carga la chaqueta Maluma, o sea, ¿por qué no se vienen estas, por qué no vienen estas personas? Cámbiale la chaqueta. Vamos a recibir 12.000 manes, ¿qué vamos a hacer con esos tipos aquí? ¿Cierto? Podemos generar proyectos de innovación social, esa es una responsabilidad de todos, pero este tema de meter en la manigua lo que se viene, esta guerra que se viene porque somos la gran despensa, es un tema complicado. Los árabes tienen puesto el ojo aquí, en Estados Unidos, Europa, son países que están secos, se secaron, así como se está secando Colombia, pero lo que más tiene está aquí, hay que proteger eso. Entonces nuestros ejércitos deberían estar también en este momento pensando en eso. Entonces, digamos que con esto cierro el tema de las tendencias y dejaría como un mensaje aquí, no es ningún drama, esto también es para ver un tema de oportunidad. Cada uno está en su línea de cosas y encontrará la manera de ver esto. Nosotros lo que hacemos es consultoría sobre estas cosas mirando esto. Entonces, tengo un par de reflexiones con ustedes que son: Latinoamérica y el Caribe tienen por obligación que ser más creativos, no solo porque ya no podemos competir con Asia en temas de mano de obra e industrialización, son hiperexpertos, son un montón. Si yo tuviera un poder en este momento aquí de decir que desaparezcan ya todas las cosas manufacturadas en Asia, seguro que mucha gente se cae de las sillas, se acaban los ventiladores, se acaba la presentación, muchos quedaremos en pelotas, o sea, porque pues uno dice, a mí no me toca esto, no, a uno sí lo toca. Esta industrialización está en otra parte. Arturo Calle maquila en Asia, Mario Hernando maquila, hay mucha gente que maquila por fuera, ¿cierto? Entonces, no es viable competir con niveles de industrialización y urbanización en la región, porque ya son altos y no hay margen de crecimiento. ¿Dónde hay margen de crecimiento? ¿Dónde están las oportunidades? Aquí, en las tecnologías exponenciales, en inteligencia artificial, en la economía naranja, realidad aumentada, biotecnología, nanotecnología, en educación, en conectividad. ¿Con qué herramientas podemos lograr hacer estas cosas? Podemos hacer innovación, design thinking, emprendimiento, prospectiva, vigilancia tecnológica. Hoy estamos en otro mundo, en otro ecosistema de innovación. Hoy hay otra manera de pensar los negocios. ¿Dónde están esas principales amenazas globales y también las oportunidades? En los desastres naturales. Faltan tsunamis por venir, muchos. Escasez del agua. Tenemos oportunidades en educación, en buen gobierno. El tema del hambre es un tema que genera muchísimas oportunidades. Salud global, energías limpias, seguridad. Todas las industrias nuestras pueden ir enfocadas a este tipo de cosas de oportunidad. Entonces, al final, si ustedes me van a decir, no está ocurriendo, sí ocurre, la disrupción digital ya está ocurriendo. La compañía de taxis más grande del mundo no tiene taxis, Uber. El mayor proveedor de acomodación no tiene ni un solo bien raíz, Airbnb. La compañía más grande de telefonía no tiene infraestructura, ahí está, no tiene antena ni tiene nada, se sirve de otras, pero cuando la montaron no tiene. Está Skype y WeChat. El comerciante más grande del mundo no tiene inventario. Alibaba, la gente le pone el inventario y usted merca lo que quiera sobre pedido. No tiene nada, es una belleza, y se lo ponen en Colombia. La red social más popular no genera los contenidos. Todos somos como unos enfermos todo el día generándole los contenidos a Facebook y mantenemos la plataforma. Ellos no generan nada. El banco de mayor crecimiento no tiene moneda corriente. Society One, búsquenlo. Bacanísimo, prestan desde $5,000 el que necesite. ¿Cierto? La compañía de cine más grande del mundo no tiene ni un solo cinema, Netflix. Los mayores vendedores de software no desarrollan las aplicaciones, Apple y Google. La gente las desarrolla para ellos y las vende. Entonces, el que sobrevive no es el más fuerte ni el más inteligente, sino la persona que mejor se adapta al cambio. Y con esto cerramos.
el que tenga preguntas, abierto el foro. Yo trato de ser de moderador. ¿Preguntas? Ninguna. Wow. Mucho megadata. Mucho megadata. Nadie. Está bien. Sí, dentro de los 10 años, porque también se considera importante en la parte de energía. ¿De qué? De energía, ya empezó el sector. Sí. O sea, vamos a lo que es el sistema solar. El único problema es que no tenemos cómo almacenar a gran escala el sistema solar. Ya, Tesla lo hace. Pero, por ejemplo, eso se ha hablado mucho. Hay gente que tiene... O sea, eso sería, por ejemplo, la solución del hambre en La Guajira. Claro. Y no se mete el problema. Y lo que no tienen los países árabes es agua, tienen toda la energía. Tienen todo el sol. Entonces, ahí está el más que están abriendo los edificios. Eso es cierto. ¿Alguien más? ¿Aportes? Yo vi algo de sobre la ganadería ahí. Y hablas sobre un esfuerzo muy grande de China, por ejemplo, de comprar medio país para mantener una ganadería. ¿Cómo ves la ganadería? ¿Eso tiende a menguar o aumenta en el futuro? ¿O cómo lo ves? No, es letal. Pues sí, la información completa, Cowspiracy, está en Netflix. Como conspiración, Cowspiracy. Ahí la tengo en mi lista para ver. En Cowspiracy muestran el tema completo. Todos los días de la Amazonía se talan 4.000 hectáreas para pastoreo, o sea, se tumba el bosque nativo y se siembra para vacas para poderla rotar, ¿cierto? Entonces, realmente la Amazonía se la están comiendo las vacas y no nada más, o sea, no contamina. Cuando ustedes ven la comparación de la industria automotriz y de aviación en gases, en el efecto que hacen en el ambiente contra lo que hace el pastoreo, es así, es de 80-1. El ganado es lo que más está acabando todo, pero a ver, pues bájense del bife chorizo. ¿Cierto? Entonces, es un tema de un esfuerzo muy mínimo de los veganos, pues, y eso de eso, pero el consumo de carne, erradicarlo, es un tema cultural. Va para arriba. Brutal. Bueno, de tu opinión. No, pero es que la carne va a ser un snack. O sea, ya sale la carne con una llena de proteína vegetal, de animal, y van a salir las tapitas de carne. Sí, puede pasar eso. Así. Voy allá, después allá, después allá, y después contigo, listo, allá atrás. Ciudadano
colombiano, representa el mercado, la ropa que consume, la iluminación que existe, y el que es el más. Entonces, el hecho es, no es que estos países lleguen a eso, que no hay energía suficiente. Si viviéramos todos con el mismo beneficio que tienen los países desarrollados, estaríamos en parejas. Pero esto es de manera que el presidente dijo algo muy interesante: la energía solar disponible es mil veces mayor que la energía del petróleo. Más que la eficiencia de conversión de energía sigue siendo supremamente baja. Tanto todo esto tiene que ver con toda esta parte de cómo vamos a vivir, dónde vamos a vivir, qué vamos a utilizar ahora. ¿Quién era? Entra un tipo, entra normalmente por un tipo que ya lo vivió en otra parte, que viene de Procter & Gamble, que viene del Silicon Valley, de haber trabajado no sé qué, no sé qué, y ese es capaz de permear esas cosas, pero la resistencia sobre la gente entra y dice, no, no, esta cosa, estos manes son unos marihuanos, estos manes, no, eso es. Es muy difícil, o sea, es... Sí, pero es muy duro, Julio, o sea, escucha, la gente se... Nosotros lo hemos logrado hacer con empresas aquí que ya tumbaron esa barrera, ¿cierto? Y una vez que se tumban, ellos mismos en el voz a voz se encargan de hacer eso. Y lo otro es, siempre que trates de hacer eso, anda a la cabeza. La innovación no ocurre de abajo para arriba. La innovación ocurre de las cabezas para abajo, ¿cierto? Pero si empezás con los mandos medios de gerencias y no sé qué, que van hacia a tratar de convencer a don gerente, olvídese, no va a pasar nunca, porque está muy ocupado el Evita, papá, y la rotación, la facturación, el flujo de K, entonces no hay oportunidad para eso. Pero cuando las cabezas son las que abrazan ese proceso, ahí hay una, ahí es capaz de ser permeable para abajo. Es complejo, pero no es posible, se hace. Con perseverancia. Siga. ¿Qué te trae a Medellín? Te dice que estuviste mucho tiempo por fuera. ¿Qué estás viendo acá? Lo doy. ¿Cómo no, es aplicado para el ecosistema? Uno, que en Medellín el ecosistema está abierto. Yo adoro, por ejemplo, Bogotá, me parece una super ciudad, una cosa, pero es una ciudad que está diseñada para la individualidad, ¿cierto? Entonces ahí permear procesos de innovación es casi más imposible que lo que está tratando de hacer Julito con su empresa de tecnología, porque la gente no quiere nada. O sea, si uno quiere perro, la casa en Anapoy, Malbú, pues, la esposa, los dos monitos, todo, Bogotá es el ecosistema, o sea, es el ecosistema para estar.
pero si vos querés trabajo colectivo, trabajo donde la gente tenga disposición de regalar un trozo de tiempo para ir a un TEDx a la Comuna 3 el jueves a la 1 de la tarde, ese ecosistema se llama Medellín, ¿cierto? Y no ocurre en ninguna parte de Colombia. Es una cosa que ocurre aquí porque en alguna parte nos convencieron en algún momento y todos creímos en eso, y ahí vamos. Sigue habiendo todavía mucha arrogancia, sigue habiendo todavía mucha cosa, pero eso me trae poder trabajar en un ecosistema donde al menos esté servido la actitud de recibir. Eso es. Voy acá y allá, y voy a ir cerrando ahí porque se nos ha... Bueno, y contigo, listo, y cerramos ahí. Breve, darles pido. Dale. Dale, yo repito. Okay. La otra es que te preguntan qué opinas sobre la economía colaborativa, entendiendo la economía colaborativa como la movilización e intercambio de activos y habilidades subutilizadas. Me parece que es el norte de los negocios, o sea, en este momento es economía colaborativa, perdóname. Ah, sí, dale. ¿Qué opina de la economía colaborativa? ¿Qué era lo otro? Sí, pues, sí, definir la economía colaborativa. Hoy en día todo se mueve así y es una cosa fantástica. Antes sufríamos de mucha arrogancia y hoy en día se están quebrando los sistemas. Por ejemplo, hoy en la tarde estamos diseñando, yo soy arquitecto, pero no estoy diseñando arquitectónicamente el sitio que te voy a decir. Estamos diseñando una experiencia de negocio donde hay un componente de olfato, donde hay un componente de diseño de vestuario, donde hay un componente de experiencia, donde hay un componente de ilustración. Salvo la arquitectura, de ninguna de las anteriores sé. Me he nutrido de esa inteligencia colaborativa, de esa economía, donde hay un tipo que diseña olfato, que diseña los olores, hay un tipo que diseña la experiencia, hay un tipo que diseña eso. Las impresoras 3D nacieron así, economía colaborativa. Unos makers en internet, hey, ¿quién sabe hacer impresoras 3D? Yo tengo ese sueño. La gente se conectaba por la noche. Parce, yo soy ingeniero mecánico y lo que te sugiero es esto. Yo soy especialista en imprimir polímeros, yo te digo esto. Y las pudieron armar. Esa es la manera de hoy hacer negocios. ¿Y la otra cuál era? Ya. Bueno, sigo ya. Luis, gracias por la invitación. Una pregunta, ¿cómo ves la velocidad de adaptación al cambio? Digamos que el sector privado tiene un riesgo y hay una competencia que lo valora, pero ¿cómo ves también el sector público? ¿Qué se puede hacer para que esta adaptación al cambio permee un escenario, una dimensión que es clave para que nosotros vayamos? Lento, pero más rápido que el Estado, por ejemplo. El mundo privado va un poquito más rápido y con mayor aceptación, porque cuando vos empezás a medir, hay un dato, por ejemplo, de Colciencias. Las empresas que invierten en innovación tienen un retorno de inversión 17% por arriba con relación a las que no lo hacen. Entonces, un 17% en ventas anuales de un Nutresa, por ejemplo, ¿cierto? O sea, ¿cuánto tiene ese retorno de inversión rapidez? Se están moviendo, está empezando a ser aceptado, pero es lento. Pero también debería venir de ustedes, ¿cierto? También debería venir de todos nosotros, de permear eso. Lo que pasa es que estamos muy acostumbrados a recibir un encargo, pero no le preguntamos nada al encargo. A nosotros nos mandan a hacer un edificio de arquitectura y no preguntamos nada. A mí se me acercó hace 15 días un tipo de, no así la compañía, pero yo soy el gerente de innovación nacional de esta empresa inmobiliaria y constructora y quiero hacer innovación en el mundo inmobiliario. Lo que quería era copiar un modelo existente. Yo le dije, ¿dónde están ustedes diciendo cuántos edificios de los que está diseñando Opus, ya que estás aquí, tienen parqueaderos eléctricos? ¿Cuántos eximen de pico y placa de impuestos? ¿Cuántos han logrado hacer cosas de tributo por menores consumos en una ciudad caliente como Medellín, por temas de buen diseño sostenible? ¿Cuántos de tus edificios tienen consumo cero? Es decir, ¿por qué no promovemos estas prácticas para mostrarle a eso? Lo que pasa es que tenemos un problema de comunicación brutal, porque casi todos los de las industrias creativas tenemos primero un ego infernal y segundo no somos capaces de comunicar esa cosa. Entonces uno no es capaz de hablarle al otro, no, yo voy con mi diseño por delante. Tenés que aprender a desarrollar un lenguaje en que sepas que es una TIR, ¿cierto? Y sepas hablarle un retorno de inversión y cuánto se le evita que el tipo se va a echar al bolsillo, se va a implementar innovación
Te cuento un caso específico. La empresa en la que yo trabajaba en Bogotá tenía 100 empleados en la 93 en un edificio muy poco eficiente. Se pagaban 22 millones de pesos de servicios públicos mensuales, entre agua, energía y gas. Una cosa muy alta. Nos pasamos a otra sede en la que metimos diseño sostenible con una inversión inicial muy alta, ¿cierto? Por temas de porque la tecnología cuesta, ¿cierto? Pero el retorno de inversión, esa cosa se libraba a los 8 años. Metimos 300 empleados, o sea, triplicamos la población y la factura pasó de 22 millones a 6 millones de pesos con diseño sostenible. Entonces, cuando vos haces las sumatorias de lo que estás ahorrándote anual por un tema de pago de servicios públicos, pagaste esas fachadas, pero hace mucho rato. Pero hay que construir un tema de lenguaje que tiene que venir desde el técnico, porque el que viene con la necesidad no es capaz de hacerlo, pero los edificios hoy por hoy pueden hacer cogeneración, pueden hacer, y no solo abastecer el edificio, sino la manzana. Pero hoy eso no se hace, y tenemos un problema de marco regulatorio también muy tenaz. O sea, Codensa en Bogotá, Electricaribe en la costa, aquí empresas públicas dicen, ah, usted va a cogenerar, entonces no le doy disponibilidad de los demás servicios, pero se acabará, porque no hay energía, como dice Jorge, se acabó el tema, tenemos que ser corresponsables de esta cosa, pero mucho tiene que partir de aquí para arriba, o sea, empiezan a meter eso en la cultura del que los contrata, para que esa cosa pueda ir permeando, Carlos, o sea, hacia arriba. Pues el caso que más conozco es el de la Bahía de San Francisco, el del Silicon Valley. Allá desarrollaron una cultura y está pasando en Tel Aviv también, que hay una copia del Silicon Valley y tienen vinculada la triple hélice más otras cosas. O sea, la universidad investiga, industria paga y bueno, y los técnicos aportan pues el conocimiento, ¿cierto? Pero allá están involucrados aceleradores de compañía, capitales de riesgo y eso. Ahora hay que enseñarle a la banca, le tenemos que pedir a la banca que desarrolle capitales de riesgo, pero vea, aquí el que tenga contacto con Ruta N, Ruta N puso 120 mil millones de pesos para que nos mecateáramos en innovación. ¿Quién de ustedes está mecateando esa plata? Ahí están esperando en Ruta N que lleven las ideas innovadoras. Julio tendrá alguna cosa por allá y tendrás algún pedacito de ese conflicto, pero de resto, nadie. Fíjate que nadie quiere acceder a capitales que si se pierden, se pierden. ¿Cierto? Que es el principio del capital de riesgo. Nadie te está pidiendo retribución. Entonces, por ahí. Cerramos contigo. Eso es un motor que todavía no conocemos. Te digo, es porque está cambiando hasta el tema de la natalidad. Y es como un
brutal, es brutal. Sí, es brutal y las oportunidades son tremendas. Lo que pasa es que es un tema muy polémico. Cuando uno lo abre, no puede hablar de las otras tendencias porque siempre se descuaderna el tema porque todavía es muy sensible. Entonces hay que pasar rápido por él. Pero muchas de las cosas que ves hoy, como lo que hablas de la carne molida, en los segmentos de consumo de las empresas que manejan alimentos o servicios, ¿qué están rastreando? Rastrean es a la mujer, ¿cierto? Rastrean el cambio que hay en este momento, no a la discusión de género, sino cómo está cambiando el empoderamiento de la mujer en diferentes cosas. Y cuando lo ves, ya por debajo de los 35 no tengo hijos, yo ya miro. Y además, miro a ver si los voy a tener. Entonces, afecta natalidad, afecta cosas, afecta practicidad. Yo te digo, estas cosas no hay que verlas solamente como un problema, sino la oportunidad que genera para los negocios que yo tengo hoy y para ver los territorios. A mí me asombran las cifras del Plan de Desarrollo de Medellín. Yo leí el Plan de Desarrollo y veo el 29% de la población de Medellín el 55% de la población de Medellín es mayor de 29 años, con lo cual es una ciudad adulta. Y después empezamos a revisar cosas y estadísticas y nos dimos cuenta que hay jardines infantiles de esos hermosos que han hecho con arquitectos reconocidos que están desocupados porque no hay niños. Entonces, ¿para qué se hicieron si yo tenía la data? Si la data estaba de natalidad, es una población adulta. Más de la mitad de la población de Medellín es una población adulta. Entonces, ¿dónde estamos nosotros generando los productos adultos? ¿Cierto? Colombia en el 2020, o sea, dentro de 3 años y medio. ¿Qué tenemos? Por cada 2 adolescentes, una persona mayor de 60 años. Ahí hay un tema tenaz en todo. En familia, en la composición de familia, nos seguimos haciendo apartamentos de 100 metros. Si la gente no va a utilizar eso, porque las estructuras familiares son distintas y los productos que se van a consumir no son los mismos y las cocinas cambian y los mobiliarios cambian y el teletrabajo cambia. Todo esto entra en un ecosistema muy grande de la defragmentación familiar y muchas cosas que están pasando hoy. Y viene ese ecosistema de los millennials que no tienen todavía un valor grande en familia. Entonces empezarán a aparecer habitáculos para solos empedernidos, ¿cierto? Que irán generando oportunidades para todos. Los mercados se van moviendo. La prospectiva se usa para eso, para anticipar esos escenarios que inevitablemente vienen. Tener la opción, como el compañero de hace 15 días, yo me voy a resistir a todo esto porque esto es de otro estrato. Bueno, lo que quiera, todo el mundo tiene opción de resistirse o tomar ventaja de poder hacer esto. Camarada. Bueno, como siempre, para cerrar esto, invitarlos este jueves, viene Camilo y Raúl, Camilo y Raúl Revelo con Fantasías y Realidades de los Robots Asesinos. Eso es el día jueves. Si a alguien no le llegó los tarritos, están aquí en la barra, pues hay uno el otro día a aparecer. Y muchas gracias a todos y disfruten de la noche, que noche de salsa. Otro aplauso para Luis.